1, 2, 3. Parte 5. Ok. Ya bueno, pasando a otro tema. Bueno, la noticia que te dije, ¿ves? La que te mostré de los chibolos. En la mente me hace recordar. Había un reel anterior en donde le decían a un. Estaba un grupo de chicos con chicas. Y al chico le dice: ¿Tú serías capaz de derrotar a un oso si es que se te presenta? Él dice: Sí, yo sí, son chibolos, ¿ves? Sí, yo le voy a sacar a la Son chica. chivos. ¿Cómo te crees capaz de que vas a. Y hace unos días salió una noticia de que cuatro patas, eran cuatro chipatas, uno de ellos estaba siendo atacado por un oso cuando estaba caminando por la colina de un parque nacional. Un oso Un oso grizzly, panda. un oso grizzly, un oso de casi Un oso hormiguero. parado 2,5 metros, pesa más o menos 350 kilos mínimo. Ah, está flaquito. Sus garras, una garra es del tamaño de mi Muy dedo, chiquita nomás. la garra Ah, más no pasa pequeña. nada. Entonces, cuando se dieron cuenta que su amigo estaba gritando, su grupo de amigos, que eran en total tres con el cuatro, estuvieron ahí y uno de ellos, que era el, se podría decir, el más agarrado, más grande, era, entrenaba, lucha libre. Mimos. Y el chico, esto parece sacado de una película de Tarantino, Es un el suplex. chibolo le agarró. Y con la fuerza de donde no se pudo, de dónde, lo movió para un lado y comenzaron a meterle golpe al oso. Le hicieron Mientras que apanado. el oso Le hicieron apanado al oso. seguía Le de dijo encima de su Goku. amigo, todos quedaron con raspones, con Cicatrices. chuzos, cicatrices. Y el pata que se metió contra el oso terminó con el brazo medio roto porque el. Pucha, o sea, imagínate levantar una boda como esa. Y, o sea, yo me pongo a pensar de que, bueno, están quedando todavía los muchos, muchos, los. ¿Cómo se dice? El macho men todavía está en. Bueno, ¿Cómo eso se es dice? inherente del hombre, pero solo que la sociedad lo retiene, no lo quiere, pero el hombre siempre tener eso hasta que se extinga la especie, ¿no? Que a mí me hace pensar en. Uy, La, 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 ahí todavía existe, todavía quedan, ¿cómo se dice? Hombres que puedan, que sepan afrontar ese tipo de situaciones, porque es de por sí, lo pongas en el piso. no, lo voy a botar, de ahí lo boto, Pero déjame entonces nomás. ponlo acá, ponlo acá, ponlo acá, ponlo acá. ¿Qué problema hay, cochito? No lo pongas en el piso. Oh, estás grabando, cabezón. Esto lo ven niños. Ya déjalo Así, ahí todo. acá, sí, ya ahí. Y la cuestión es de que es alucinante. Imagínate que estás caminando en un parque y se te atraviesa un oso. O tú estás caminando Le digo y a hola. la persona que estás camin con la que estás caminando se le abalanza un oso. ¿Qué haces? ¿Qué vos crees que voy a hacer? Me tengo que ir, pero. ¿Cómo te vas a ir corriendo? Estás Y si tiene huevón. su mancha, el oso viene con su grupo. Me agarran mancha, pe, yo soy de barrio. Eso es. Oye, tú eres latino, ¿tú de dónde sale de tu mente? Que vas a dejar que, ya, Latino todavía. que tu novio, que tú le estén ahí ya machacando y ella está, comienza a Fue llamar. una vida hermosa, pero adiós. Igualmente, trataré de hacer algo, pero en la medida en de que funcione, porque si no podría ser víctima también. Porque yo justo he visto un Ahora, video. que un oso aparezca por acá, no sé, bro, No, tampoco acá no, necesito pues. ejemplo. No, pero acá estás en la ciudad, el oso Será se en un asusta con los bosque, pues, ¿no? sonidos, pues. Será en un bosque. Pero es alucinante lo que sucedió ahí. Ahí le pones tus videos para que vean. Uy, no me. No puedo pagar.